Cordial saludo para todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes para presentarles los hechos más destacados en el departamento de Arauca. A ustedes gracias por preferirnos. Estos son los titulares. Tres personas fueron asesinadas durante el fin de semana en el departamento de Arauca, mientras que el ejército redobló la seguridad para contrarrestar hechos delictivos en las carreteras del departamento. Por incendio forestal en Arauquita, Arauca y Puerto Rondón, se decretó alerta roja y calamidad pública en el departamento araucano. Director nacional del DPS visitó el departamento. Se analizaron programas que se adelantan desde el orden nacional para regiones como estas. Estrategias se analizan para combatir muerte de animales por sequías en el departamento de Arauca. Gobierno departamental plantea problemática ante funcionarios del gobierno nacional. En Habla la Comunidad, habitantes de Brixas del Llano viven en medio de aguas negras y contaminación permanente. Nuevas vías se pavimentarán en la capital araucana. Más de 100 cuadras serán intervenidas con pavimento y reparcheo. Centro de rehabilitación agoniza ante falta de recursos para sostenimiento. Fundación Mastranto pide ayuda ante la administración de turno ante temor a desaparecer. Cruz Roja celebró sus 30 años en la región. Apoyo a población vulnerable entre sus principales objetivos. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Tres personas fueron asesinadas durante el fin de semana en el departamento de Arauca, mientras que el ejército redobló las medidas para garantizar la seguridad en las carreteras del departamento. Logró frustrar varios atentados terroristas. Las operaciones militares se mantienen en todo el departamento, según lo da a conocer un reporte del Ejército Nacional. Durante el fin de semana se registraron dos personas muertas. El primer hecho de violencia se presentó en el sector de Casa de Ladrillo, en la vía Tame Betoyes, donde fue ultimado por desconocidos José Bernardo Duque Mantilla, de 23 años de edad, quien se desempeñaba como conductor. Llamada como Santiago Díaz, oriundo de Santander, según lo reportaron las autoridades. Esta persona de 57 años de edad fue encontrada muerta en zona rural del municipio de Tame, en la finca El Vaivén Vereda El Progreso. Mientras que en la ciudad de Arauca, el pasado sábado se registró el asesinato del señor Alfredo José Araújo Santiago, en hechos que las autoridades investigan. Los primeros reportes de la policía indican que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta color negro GN abordaron a la víctima, a quien intimidaron con un arma para robarlo. Al momento de oponer resistencia, le dispararon, lo que causó una herida produciéndole la muerte. Alfredo José Araújo Santiago tenía 42 años de edad y en el momento de los hechos se encontraba en el establecimiento comercial La Flores, ubicado en el barrio 7 de Agosto. Se informó a la fiscalía y todos estamos haciendo la colaboración, el acompañamiento para esclarecer estos hechos violentos que están sucediendo en el departamento. Asimismo, se ha logrado desactivar y frustrar varios atentados terroristas que grupos insurgentes pretendían cometer contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Sí, nosotros estuvimos en una reunión con nuestro comandante del ejército la semana pasada. Se tomaron medidas para poder contrarrestar todos estos atentados. Hemos reforzado y hemos cambiado algunas estrategias que estamos utilizando para garantizar que pueda seguir produciendo el petróleo. Se han redoblado la seguridad en los sectores considerados como críticos, entre los que figuran Flor Amarillo, Santo Domingo, Puerto Jordán, entre otros. Una serie, primero, de desactivación de artefactos explosivos que hoy quiero comunicar a la comunidad. Van más de, en este fin de semana, más de 8 artefactos explosivos que hemos neutralizado con las tropas a lo largo ancho del departamento. Estamos haciendo una limpieza en algunas áreas que tenemos de, nos han informado la comunidad de minas. Estamos haciendo un barrido general, más o menos en unos 5 puntos importantes, como es en Flor Amarillo, en la parte de aquí de Caranal, en la parte de Arauquita. Que para poder desactivar todos estos artefactos explosivos que están colocados a lo largo de los caminos donde se transita la población. De los hechos de alteración del orden público que se han presentado en el departamento, según información militar, son dos personas que se movilizan en motocicleta, por lo que en muchas ocasiones se dificulta mantener libre y segura la totalidad de las carreteras del departamento por parte de los uniformados.
Por incendios forestales en Arauquita, Arauca y Puerto Rondón se decretó alerta roja y calamidad pública en el departamento de Arauca. Se toman nuevas medidas para controlar las llamas, así lo reportó el Comité del Nivel de Riesgo. Alerta roja y calamidad pública fue decretada por las autoridades administrativas del departamento en los municipios de Arauca y Arauquita, ante las dos conflagraciones que se presentan y que han devastado grandes hectáreas, así como han puesto en riesgo a más de 90 familias y el cual las llamas se han vuelto incontrolables. El incendio se reactivó porque había un incendio que era subterráneo, pero que prácticamente no estaba generando ningún riesgo, pero fue reactivado el jueves en la noche, viernes en la madrugada. Inmediatamente empezó la Occidental a hacer el trabajo de contención, con su implementación del plan de contingencia, pero pues el sábado en la noche, en la tarde, ya dada la magnitud de este incendio, pues se solicitó el apoyo al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en el cual, dentro de las actividades que se realizaron, fue el domingo en horas de la mañana un sobrevuelo de reconocimiento. A pesar de que se cuenta con el apoyo de la Occidental de Colombia, con algunos elementos, entre ellos helicópteros para el riego de agua, según el nivel de riesgo, debido a que no se ha logrado controlar la conflagración, se deben implementar nuevas estrategias. Presentaba un gran incendio, principalmente sobre el estero del Lipa. Este estero tiene un incendio sobre los municipios de Arauquita y de Arauca, al cual se está haciendo atención inicialmente por la empresa Occidental a través de equipo helicoportado, tres equipos que tienen ellos, que están constantemente aplicando agua desde el aire para poder hacer la mitigación de este incendio. Principalmente esta actividad se ha realizado sobre el mismo estero, que es el que mayor conflagración tiene. En Puerto Rondón también se presentan incendios de grandes magnitudes, por lo que se analiza la problemática para emprender acciones inmediatas. Se utilizará maquinaria, ya que se ha dispuesto para que se entre a tomar acciones de choque frente al tema. Bueno, tenemos, pues aparte de la declaratoria de calamidad pública, que es la solicitud al gobierno nacional para que nos haga la prestación de apoyos tanto tecnológicos como recurso humano como de servicios, también vamos a poner a disposición y vamos a poner a través de una alerta roja todos los organismos operativos del departamento enfocados a la atención inmediata de todas las situaciones de emergencia que se nos presenten. Todos los cuerpos de socorro, si se requieren de movilización de un municipio a otro, se va a solicitar y se debe realizar. Director Nacional del DPS visitó el departamento. Se analizaron programas que se adelantan desde el orden nacional para la región y se fortalece la participación de los jóvenes en inversiones de nuevos emprenderismos. Se evalúan los compromisos que se tienen con el gobierno nacional y el apoyo que se brinda por parte de las administraciones en estas regiones para desarrollar los programas por parte del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Y lo que es importante es que los jóvenes sepan y entiendan que aquí hay una oportunidad única. Estamos ampliando los cupos, tenemos casi 1.500 cupos adicionales para este año, estamos mirando dónde tenemos la oferta y hoy uno de los municipios ya decidió iniciar con 200 cupos adicionales, así es que aquí lo único que hay es oportunidades para que los jóvenes salgan adelante y ratificar la presencia del Estado en la institucionalidad, acompañados de la Gobernación, del Ejército y de la Policía. De los programas que se adelantan, en Arauca se fortalecen dos de vital importancia, que vinculan jóvenes y fortalece el emprendimiento para fomentar industria. Es el Departamento de Prosperidad Social. El presente año se va a concentrar en todos los programas, pero con un foco muy especial en dos programas. El programa de Jóvenes en Acción, este programa que permite a estos jóvenes que terminan 11 desarrollar actividades técnicas y tecnológicas desde el punto de vista académico para ingresar al programa, a los programas laborales formales de las empresas, y el otro, el de emprenderismo, cómo generamos a través de recursos que le transferimos a la comunidad, recursos para crear pequeñas empresas, desarrollar empresas desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista productivo, y esa fue la solicitud más importante de los alcaldes. Se ha solicitado la creación de una oficina de la unidad de víctimas con el fin de que esta población tenga una mayor atención, por lo que se estudia la petición desde el orden central. Hay una solicitud formal en el sentido de crear una unidad especial para todo el tema de víctimas en Arauca. Como todos saben, hay una persona que representa la unidad del Departamento de Santander, que está casi la mitad del tiempo acá, pero vamos a hacer la solicitud formal ante la unidad de víctimas, ante su directora. Y el tema del reclutamiento, pues creo que aquí hay un trabajo fundamental, no solo de educación, sino de acompañamiento. Hemos hecho una oferta muy concreta del programa Jóvenes en Acción. Vamos a tener mayor presencia, mayor participación en los municipios. CNS Noticias.
Estrategias se analizan para combatir muerte de animales por sequías en el departamento de Arauca. Gobierno departamental plantea problemática ante funcionarios del gobierno nacional. En Habla la Comunidad, habitantes de Brixas del Llano viven en medio de aguas negras y contaminación permanente. Nuevas vías se pavimentarán en la capital araucana. Más de 100 cuadras serán intervenidas con pavimento y reparcheo. Centro de rehabilitación agoniza ante falta de recursos para sostenimiento. Fundación Mastranto pide ayuda ante la administración de turno ante temor a desaparecer. Cruz Roja celebró sus 30 años en la región. Apoyo a población vulnerable entre sus principales objetivos. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Todos apoyar a nuestra Selección Colombia. Global TV y su plan Fidelidad te dan la oportunidad de ganarte una espectacular camiseta de nuestra Selección Colombia. O un balón de fútbol Brazuca. El balón oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Solo debes pagar tu factura al día y a fin de mes puedes ser uno de los más de 30 felices ganadores. Solicita tu cobro a domicilio, sin costo, llamando a los teléfonos 885-3842 y 885-2122. Ahora sí, todos a gritar. Y su plan Fidelidad. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril, para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Thank you.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Agradecimientos especiales a nuestra Alianza Estratégica de Medios, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Somos el informativo con mayor cobertura en todo el departamento. Estrategias se analizan para combatir la muerte de animales por sequías en esta región. El gobierno departamental plantea problemática ante funcionarios del gobierno nacional. Con el director nacional del DPS se reunieron las diferentes entidades con el que se logró plantear la problemática social que afecta a cada uno de los municipios. Así lo dio a conocer el gobernador del departamento, Facundo Castillo. Por intermedio de los alcaldes y de algunos delegados, tuvimos la oportunidad de expresarle las principales inquietudes que tiene el departamento de Arauca, al igual que lo tienen los municipios en materia social. Hemos venido articulando proyectos con los municipios, de la misma manera con la nación, y lo que buscamos es aquí articular entre todos, reconocer el trabajo que venimos desarrollando con la fuerza pública, como lo decía el doctor Vallejo, con el ejército, con la policía, porque esto es una labor fundamental para poder llegar a aquellas necesidades más olvidadas, y son donde los grupos al margen de la ley logran convencerlo y pues utilizarlos. Una de las principales necesidades planteadas fue la crisis que vive las zonas rurales por causa de las sequías y que ha causado la muerte de miles de animales. Arauca también venía presentando problemas, tengo entendido, según información de los comités de ganadero, que han ocurrido más de 9.000 reses en el departamento de Arauca a razón de la sequía, y yo creo que estamos esperando pues algún apoyo por parte del gobierno nacional para ver cuál es la solución. Nosotros en estos momentos estamos adelantando unos trámites con el tema de las maquinarias, pero sí necesitamos el apoyo por parte del gobierno nacional en cuanto al tema de permisos para poder acceder a aquellos sectores y sobre todo explotar el subsuelo, que es la mayor dificultad. Respecto a los planes de contingencia que se vienen trabajando unilateralmente para estos casos y que merecen la licencia de Corporinoquia. Con la situación que vive la región del Llano en tema de sequía, el trámite no tiene que ser mayor. Esperamos pues que la corporación nos pueda agilizar los procesos y que, sin ir a violar la ley, pero sí buscando la solución de la manera más rápida, podamos nosotros poder tener el permiso y poder acceder a aquellas fincas que están teniendo dificultades. En Habla, la comunidad, habitantes de Brisas del Llano viven en medio de aguas negras y contaminación permanente. No se encuentra solución de ENSER para problemática del alcantarillado. Ese es el espacio de la comunidad. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Ese es el barrio Brisas del Llano, donde la comunidad presenta una gran problemática de contaminación ante el rebosamiento de las aguas negras. El recorrido continuo de esas aguas putrefactas mantiene un gran foco de contaminación que perjudica principalmente a la población infantil y adultos mayores. Es una alcantarilla que al diario mantiene botándose esta aguas, mejor dicho, estas aguas contaminadas, y aquí tenemos muchos niños, mi señora, aquí que está embarazada, pues recibiendo sus malos olores. Aquí han venido a desocupar los pozos de allá, y únicamente el de allá y el de acá nos vienen a desocuparle esa agua, pues. Esta situación se ha expuesto a la empresa encargada de prestar el servicio en la ciudad, y el cual se cobra el impuesto de forma constante en la factura, es decir, en Serpa, pero esta no ha entregado respuestas.
Ya estamos cansados con el SERPA, que venga a mirar cómo nos está perjudicando esta agua. Yo tengo 2 años de estar lidiando con esta agua aquí ya desde que llegué aquí. Y llega uno allá y no le atiende el llamado de nada, sino que ya para allá vamos a achicar la poza esa, que vamos a esto y a esto. Y lo primero que viene es el recibo, eso sí, vienen a traerlo a la casa, completico, ¿sí? Pero no atienden nada de lo que le estamos exigiendo, porque ¿qué nosotros estamos pagando? ¿Sí? El servicio para que nos atiendan. Esto lo que hace es enfermar a uno. Mire, nosotros cuando ya oscurece, tenemos que cerrar la puerta de la casa porque el hedor, desde que uno se levanta, ese hedor a mierda que lo mantiene uno todo el día donde anda. Sí, sí. Y así es que uno tiene que estar aquí porque ¿qué más le toca a uno, hermano? Para esta comunidad, la situación los ha llevado a oficiar la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se espera que los entes como Corpolinoquia, la Personería Municipal, la Procuraduría, entren a analizar la situación que viven cientos de familias, no solo en el barrio Brisas del Llano, sino en toda la capital araucana. Obviamente deberían venir los carros, mano, ya que de pronto, pues yo creo que la subestación, la mayor, está en Flor de Millano. Y eso, pero como que está tapado y últimamente, pues no está funcionando, mano. Sí, entonces tendré que venir en el carro a desocupar esta agua, hermano, para que mire, como pueden ver, ojalá pudieran enfocar toda esta parte de aquí, que eso está, es como si fuera, mejor dicho, una laguna completa de esta agua de pichas. Que venga, hermano, que le busque una solución sobre esta agua, que mire, tenemos niños pequeñitos aquí, o sea, para que de pronto ellos jueguen aquí, y sí, que busquen una solución, que le metan tubería, alguna cosa, no sé, que sellen este sector de aquí hasta allá, que busquen a botar el agua más allá para que uno no, y ponerle alguna vaina a esa vaina y a la alcantarilla, a la tapa, pues. Nuevas vías se pavimentarán en la capital araucana. Más de 100 cuadras serán intervenidas con pavimento y reparcheo para dar agilidad a la movilidad en la ciudad. Así lo anunció el mandatario de los araucanos. Un nuevo contrato para el arreglo de vías en la ciudad fue socializado por parte de la Secretaría de Obras Municipal y el alcalde, el cual se da el inicio de arreglos a las vías en la ciudad. Se hace socialización de las vías a intervenir por los alrededores de la alcaldía. Estamos hablando del barrio 7 de agosto, son aproximadamente 12 vías, 12 o más vías que se van a intervenir. Y pues en la mayoría, como compromiso y responsabilidad del alcalde, se contempló que se hiciera intervención en todas las comunas de nuestra casco urbano. Muchos de estos sectores van a ser pavimentados en su totalidad y a esta pavimentación se le suma que está de ejecución en el barrio Larauco, Corocoras y mediaciones de la Plaza de Mercado del barrio Unión, Américas, entre otras. Ya hace unos días socializamos el proceso de pavimentación del Arauco, el cual en este momento ya está en ejecución. El sector también de la urbanización del Orcón, proceso que se inicia en trabajos en esta semana. Estamos también por los alrededores de las Américas, Plaza Unión, Américas y Barrio Unión, estamos en esas vías. Y estamos en lo que tiene que ver por la calle 19, carrera décima, por detrás del comando de la policía. Este es un sector que está sin vías, no hay pavimento en ninguna de estas vías. Se formaliza el proyecto con el que se busca darle una mayor movilidad a la ciudad capital araucana. Son más de 100 las cuadras que se piensan pavimentar, según lo dio a conocer la Secretaría de Obras. Es un proceso que contempla más de 100 vías, más de 100 cuadras, por llamarlo de esta forma, y estamos en este momento formalizando el proyecto que se va a presentar, el próximo, que también esperamos que contemple una cantidad parecida. Esperamos con esto estar mejorando y adecuando las vías en su, digamos que en una proporción de un 80-90%. Noticias, hacemos una pausa, ya regresamos. 3 personas fueron asesinadas durante el fin de semana en el departamento de Arauca, mientras que el ejército redobló la seguridad para contrarrestar hechos delictivos en las carreteras del departamento. Por incendio forestal en Arauquita, Arauca y Puerto Rondón, se decretó alerta roja y calamidad pública en el departamento araucano. Director nacional del DPS visitó el departamento. Se analizaron programas que se adelantan desde el orden nacional para regiones como estas. Estrategias se analizan para combatir muerte de animales por sequías en el departamento de Arauca. Gobierno departamental plantea problemática ante funcionarios del gobierno nacional. En Habla la Comunidad,
Habitantes de Brixas del Llano viven en medio de aguas negras y contaminación permanente. Nuevas vías se pavimentarán en la capital araucana. Más de 100 cuadras serán intervenidas con pavimento y reparcheo. Centro de Rehabilitación agoniza ante falta de recursos para sostenimiento. Fundación Mastranto pide ayuda ante la administración de turno ante temor a desaparecer. Cruz Roja celebró sus 30 años en la región. Apoyo a población vulnerable entre sus principales objetivos. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril, para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Todos apoyar a nuestra selección Colombia. Global TV y su plan Fidelidad te dan la oportunidad de ganarte una espectacular camiseta de nuestra selección Colombia. O un balón de fútbol Brazuca. El balón oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Solo debes pagar tu factura al día y a fin de mes puedes ser uno de los más de 30 felices ganadores. Solicita tu cobro a domicilio, sin costo, llamando a los teléfonos 885-3842 y 885-2122. Ahora sí, todos a gritar. Y su plan Fidelidad.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. No olvide visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Próximamente también podrá seguir nuestras emisiones a través de sus teléfonos móviles. Centro de Rehabilitación agoniza ante la falta de recursos para el sostenimiento. La Fundación Mastranto pide apoyo de las administraciones de turno ante el temor por desaparecer. Dumar Garcés de la Fundación Mastranto considera que una de las instituciones de mayor importancia en la capital para el tratamiento de jóvenes con problemas de drogadicción está a punto de desaparecer. Mantener una institución como la Fundación Mastranto, que se ha habilitado como centro de atención en drogadicción, no es fácil. Debemos cumplir con muchas condiciones para poder brindar este tipo de salud, porque es un servicio de salud. Y un joven que esté recibiendo tratamiento en la institución, que no tenga cómo pagar su rehabilitación, pues a la fundación le cuesta. Y siempre hemos mantenido alrededor de unos 6 o 7 muchachos que les hemos podido brindar este tipo de ayuda. Para el representante del ente se hace difícil mantener dicho centro, pues atraviesa una difícil situación económica, por lo que se le debe a los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo que compone la fundación. En estos momentos la problemática en la parte económica de la fundación es bastante grande. Tenemos un hueco bastante grande, por, valga la redundancia, porque le debemos a los profesionales, a muchos proveedores, inclusive a unas personas que en su momento hicieron unos aportes que tienen en un mal estado a la Fundación Mastranto en la parte económica. Hizo un llamado a las administraciones departamental y municipal para que por sus aportes y vinculación se pueda mantener el trabajo que se va enfocando a jóvenes que carecen de recursos, pero que necesitan ayuda para salir de las drogas. Los mismos muchachos que se han podido recuperar del abismo de las drogas han manifestado que ellos no quieren dejar acabar esta institución porque saben por sus propios medios que es estar consumiendo drogas, estar viviendo allá al lado del malecón, en las bolsacretos. Y ellos dicen que van a hacer una campaña en donde invitamos a toda la población araucana. Necesitamos los amigos de Mastranto que hoy quieran hacer un aporte para poder ayudar a mantener esta noble institución que ha ayudado a mucha gente sin distingo político ni condición social, porque el alcoholismo no escatima este tipo de situación. La Cruz Roja celebró sus 30 años en la región. Apoyo a la población vulnerable entre sus principales objetivos. La Cruz Roja colombiana conmemoró los 30 años de servicio en esta región del país y el apoyo que se le brindaba a las comunidades. Nuestra Cruz Roja ha ido día a día creciendo en el departamento de Arauca. Ya hacemos presencia con un grupo de apoyo en San López y una unidad en el mismo municipio de Tame. En Saravena estamos conformando un grupo de apoyo. En la isla de Reinera se está reactivando otro grupo de apoyo. La idea es llegar también al mismo casco urbano del municipio de Arauquita. El crecimiento del organismo en las regiones como Arauca ha permitido que se cuente con voluntarios en sectores apartados y que merecen apoyo especialmente en época de invierno y factores de riesgo. En Arauca hemos ido avanzando poco a poco, incluso estamos iniciando una nueva capacitación para los aspirantes. La idea es hacer presencia en todo el departamento de Arauca y poder llegar a cada una de las comunidades donde se presentan ese tipo de emergencias que tienen que ver con ola invernal y desastres antrópicos. Asimismo, se adelantan otros proyectos con actividades puntuales a víctimas del conflicto armado, apoyo humanitario a las comunidades que lo necesiten. Hemos llegado a las comunidades del municipio de Arauca y de Arauquita con los proyectos de OCHA. Es un proyecto que tiene que ver con agua y saneamiento y agua segura. En el municipio de Arauca, con el mismo proyecto, incluso se han hecho convenios con Oleoducto Bicentenario con el fin de fortalecer lo que tiene que ver con la gestión del riesgo.
A nivel municipal Arauca hemos desarrollado un convenio con la unidad administrativa departamental con el objeto de hacer el servicio de asistencia prehospitalaria, que es el cubrimiento de los accidentes de tránsito, incluso transportes domiciliarios. En la celebración de sus 30 años se desarrollaron diferentes actividades. Asimismo, se dio a conocer a la comunidad sobre la labor que se ejerce en esta región. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.